Y el testimonio de los y las que la prepara para este día es que es una jovencita muy dulce y muy buena niña, amando a su familia, sus amigos y amigas. Es un honor por nuestra parroquia celebrar este día especial de la familia Macías. Usamos a estos misalitos para la celebración, las lecturas y oraciones, muchas de las oraciones de la celebración. Ojalá que ustedes tienen una copia para sí misma. Bienvenidos a los niños, son muy preciosos en los ojos de Dios y por eso, si muevan, no hay nada que puede hacer daño contra ellos, libremente se pueden andar. Y nosotros juntamos nuestros corazones con el corazón de esta familia en acción de gracias a nuestro Dios por dar la vida y alegría a nosotros. Estoy disponible de empezar la Santa Misa cuando el equipo de muchas personas bien amables están listas. Y gracias al coro, con sus voces y sus corazones nos ayudan a rezar en este día especial. Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo te amo mucho, yo me entrego a ti. Oh, mi Dios, tú me diste la vida y sanaste la herida que el pecado Thank you.
Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. El Señor arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
diestra del Señor hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio. Los demás se les echaron encima. A los criados los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden el banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraran, malos y buenos, de la sala del banquete, y se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, por favor. Qué curiosidad tenemos leyendo el Evangelio de este domingo, ¿verdad? Una fiesta de alegría, pero mucho conflicto. Para entender este pasaje es importante saber el tema principal de la predicación de Jesucristo nuestro Señor: es el reino de Dios, ¿verdad? Está siempre en sus palabras el Señor tratando de enseñarnos no solamente qué es el reino de Dios, pero también cómo podemos entrar en este reino. Y la curiosidad de este pasaje pertenece a el conflicto máximo entre Jesús, su mensaje, y también los sumos sacerdotes y maestros de la ley, que no entendieron en ninguna manera
y el reino de Dios, el mensaje de Jesús. Y por eso el conflicto máximo tiene la capacidad de sembrar las semillas de confusión en el entendimiento de este pasaje. Este reinado de Jesús es de paz y tranquilidad, pero el conflicto llega en capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Pero también escuchamos que desde la antigüedad el Señor mandó profetas de amor, tranquilidad, y para anunciar su buena nueva, su mensaje de paz y tranquilidad. Y los invitados en este pasaje mataron a ellos, ¿verdad? Son los profetas. Al fin tenemos en medio de nosotros siempre el Señor Jesús con su mensaje del reino de Dios. Venga tu reino, Señor, a nosotros, ¿verdad? Y por eso las características de este reinado, el reino de Dios, pertenecen a un banquete de bodas, pero de un banquete y fiesta de 15 años. Estamos aquí celebrando el banquete del Señor, porque nuestra acción de gracias, la Eucaristía, es siempre un banquete de pan y vino, ¿verdad? Para mostrarnos el reino de Dios, el Señor, en acción de celebración, prepara la mesa para nosotros siempre en la Santa Misa. Y por eso la revelación de Dios es que este día de alegría en su familia, como bodas, pero 15 años, revela que alegría es algo santo. Siempre la alegría que nos da el Señor es santa. Nuestra presencia, su presencia aquí es algo santa. Reunirnos en acción de gracias a Dios por la jovencita Teresa es algo muy santo. Entrar en el reino de Dios es sentir alegría. Una canción en español canta: qué gusto sentir tu presencia. Continúa la canción decir: entre lágrimas y sonrisa también. Todo el momento del Señor es su presencia en medio de nosotros, con nosotros. Nueva nuestra alegría. No hay bastante alegría en este mundo. Por ver las caras en las calles, las caras de personas, tantas se parecen como desanimados. El don de Dios de este día y siempre es alegría. Sentimos en tu presencia, hija, la alegría, la fuerza, la presencia de Dios. Gracias por mostrarnos en este día esos dones de Dios. No olvidamos que alegría es santa y la vida también santísima. De pie, por favor. Nuestra celebración continúa con las renuncias, la renovación también de las promesas bautismales, y después renovando a ella con regalos. Corresponden si renuncio. Renuncien ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Renuncien ustedes a las seducciones de la iniquidad, para que no lo domine el pecado. Sí, renuncio. Renuncien ustedes a Satanás, sí, que es madre y autor del pecado. Sí, sí, renuncio. Sí.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de allí vendrá para juzgar vivos y muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. La profesamos con orgullo en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrezco, Señor, mi juventud, guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento, el mandamiento de amarnos unos a otros, que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. 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 Oh María, Madre mía, presento mi ofrenda y mi vida al Señor. Sé siempre mi modelo de mujer valiente, mi fortaleza y mi guía. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma pues mi corazón y hazme digna hija tuya. Amén. Amén. Que este compromiso que hoy has hecho Dios lo lleve a su ministerio. Amén. Amén. María, quiero sentir tu presencia, quiero sentirte tan cerca, quiero sentir tu calor. Necesito de tu amor. Abrázame como abrazaste a Jesús. Consuélame y hazme buena como tú. Abrázame como abrazaste a Jesús. Hazme buena como tú. Siempre contigo.
Señor, que guardes en tu corazón un ramo de flores que nunca se marchita. Los sabios consejos que te han dado la palabra del Señor en su santa palabra. Si sigues con fidelidad tu buena voluntad de Dios para ti, y recibirás al final la corona de la vida. Que el Señor con su bendición se digne aumentar y fortalecer tu sentimiento de devoción y piedad para que transcurra sin tropiezo tu vida presente y alcances felizmente la eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos que se forman algo alrededor de la familia que salen de los trabajos. Y a su fe también me ha dado tiempo. Si hay una hija, entonces parte de lo que no conoce. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendas a los deseos de tus servidores y les conceda que, llevando consigo estos signos de fe y de piedad, el rosario, la Biblia, corona, álbum, ramo de flores, santo rosario, llega. Si esfuerzo por irse transformado en la imagen de tu Hijo, llenos de alegría, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte aplauso. Que yo te doy, Señor, es solo una sombra de tu amor por mí, es solo una sombra.
de tu amor para mí, tu grande y tierno amor. Mi grande fe en ti, Señor, es solo una sombra de tu ángeles y los santos diciendo:
compartir y
vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
estén en el cielo. Ven, ven, tan solo por amor. Ten piedad de nuestras almas. Cordero, ven, ven, que bajaste del cielo. Ven, ven, tan solo por amor. Ten piedad de nuestras almas. Cordero, ven, ven, que bajaste del cielo. Ven, ven, tan solo por amor. Danos la paz, danos la paz, tu paz, Señor. Que los ministros de la Santa Copa acerquen por favor a este lado, por favor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy el que eres en mi casa, pero una patatilla no es para la casa. Realidad me lo das tú.
corazón. Que me alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi vida. Dame un nuevo corazón. Y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Agradecido, tú me diste tu perdón, es un don inmerecido. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón. Aleluya. 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 Continuamente de tus beneficios por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios amoroso, tú creaste todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre propio. Te damos gracias por Teresa, quien celebró hoy sus 15 años. Bendícela con tu amor y amistad para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a tus amigos, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz, ha terminado la misa. Demos gracias a Dios. Mi pensamiento eres tú, mi Dios. Mi pensamiento eres tú, mi Dios. Mi pensamiento eres tú, mi Dios. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú
Señor.